No todo en el mundo del motor es hablar de coches, hablar de carreras, competiciones, novedades, mejoras, personalizaciones, etc. También está una parte importante de la vida de todo conductor que se precie, y es el tema de la seguridad de nuestros pequeños y pequeñas. Hoy os hablaremos de sillas, del top de mejores sillas y, por supuesto, las peores. Clasificación y estudio realizado por el RACE. Ahí está dicho todo. Comenzamos. Bueno, familia, os mostramos a continuación, según categoría, cuáles son las mejores sillas. Silla infantil y size hasta 76 centímetros. Nos encontraríamos como tops la Bebé Comfort Jade 3-Way Fix, hasta 105 centímetros. Nos encontraríamos con la Silver Cross Dream y size base, también la Kiddy Evo Luna y size, hasta 125 centímetros. Aquí la reina absoluta es la Cibex Anoris T y size. Hasta 150 centímetros nos encontraríamos con varias. Os vamos a dar tres ejemplos: la Maxi Cosi Titan Plus y size, la Cibex Palace G y size y la Britax Roamer Adventure Plus 2. Sillas con la normativa R44. Aquí estaríamos hablando de capazo para transportar a un recién nacido en posición tumbada, de 0 a 10 kilos, grupo 0 solamente. Aquí tendríamos tres ejemplos: la de la marca Safety First, la Dormicoke Plus, de la marca Bebé Comfort la Window Plus y de la marca Hané la Transporter. Si ya nos vamos a grupo 0 y 0 Plus, para posición horizontal, tanto de bebé como de niño en sentido contrario a la marcha, aquí la verdad es que las opciones, las dos únicas opciones de Hané, no son muy allá. Como mucho la Hané Matrix Light, pero sinceramente no sería recomendable. Luego tendríamos el grupo 0 Plus hasta 13 kilos. Las anteriores eran hasta 10, estas serían hasta 13. Aquí tendríamos como gran ganadora la Recaro Privia and Recaro Fix, la de la marca PEC Perego, la Primo Villaggio SL y la Roamer Baby Safe Plus 2 SHR con ISOFIX base. Del grupo 0 Plus hasta 18 kilos, es decir, de bebé hasta que el niño tenga 4 años aproximadamente, también habrá que ver la altura, la posición del niño, podrá variar según sobre la silla, siempre por supuesto en sentido contrario a la marcha. Aquí tendremos de ganadora, no indiscutible, pero sí tenemos, os vamos a dar tres ejemplos: la Concord Ultimax 2, la Britax Roamer Dual Fix 2R y la Cibex Sirona. Silla infantil grupo 1 de 9 a 18 kilos, es decir, a partir de un año en posición sentada o reclinada. Aquí tenemos de reina absoluta, en este caso, la Cibex Juno 2 Fix,
la Kidi Fenix Fix Pro 2. Nos vamos a 0 plus 1, 2 hasta 25 kilos. Estaríamos hablando ya de 7 años, hasta 7 años aproximadamente, en ambos sentidos de la marcha ya. Y la única que se salva más o menos es la Maxi Cosi Beryl. Luego ya hasta 36 kilos, 0 plus, 1, 2 y 3. Es decir, estamos hablando hasta 12 años. Las dos únicas que se salvan un poco serían la de la marca Yoye, pero dos modelos, el Verso y el Every Stage. Luego ya grupo 1 y 2, de 9 a 25 kilos, realmente no os recomendamos ninguna. Dadas las pocas estrellas, estamos hablando de dos estrellas, ahí no os recomendaríamos nada. Sí que os recomendaríamos del grupo 1, 2, 3 hasta 36 kilos. Estamos hablando ya hasta 12 años aproximadamente y a partir, en el caso del grupo 2, de los 18 kilos. Sobre todo para trayectos largos, viajes largos, largas distancias. Aquí os vamos a dar tres ejemplos. CBX Shello, Britax Roamer Advanced Fix 4R y la Kidi Guardian Fix 3. Ya grupo 2 y 3, ya de 15 a 36 kilos. En este caso ya hablamos sillas con respaldo que son desmontables y con una edad máxima de 12 años. No hay una reina indiscutible. Aquí podemos poner tres ejemplos. Así que vamos allá. Estaríamos hablando, por ejemplo, de la Britax Roamer Kidfix 3M, Recaro Monzanova Evo, y la Britax Roamer Discovery SL. Pues ya lo habéis visto, familia, cómo está el tema de las sillas, con sorpresa incluida. Si os ha gustado el vídeo, no dudéis en darle un like. Manteneros informados e informadas dándole a la campanita y suscribiros si no lo habéis hecho ya. Y sobre todo, como siempre os decimos desde Fanatics, cuidaros mucho. ¡Adiós!